Bogotá. Ciudad de Bogotá se densificó, construyó edificios, construyó carreteras. Uno debe ser consciente de que a medida que se van construyendo edificios, el verde de los terrenos va desapareciendo. En la ciudad, dentro del asfalto, dentro del concreto, a veces caminamos y nos damos cuenta de las plantas. Bogotá respira uno de los peores aires del país. Cualquier metro cuadrado de zona verde que tú hagas en la ciudad va a generar más oxígeno, que es nuestro material o nuestro insumo para respirar. Todas las terrazas son potencialmente convertibles a cobertura vegetal. Un techo verde pues está generándole un plus de lo que sería una zona verde adicional a la ciudad. La arquitectura que nosotros hacemos con las cubiertas verdes me identifica mucho, porque es un granito de arena que nosotros ponemos. Si todos los techos de Bogotá fueran verdes, viviríamos en una ciudad muchísimo más amable, más agradable de la que tenemos hoy en día. Implementar estas tecnologías son un medio para generar impactos positivos en las ciudades. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar espacios que son inertes, o sea, que no son vivos, para generar, digamos, espacios que tengan vida a través de vegetación. Nosotros incorporamos sistemas de biotechos en proyectos existentes o en obra nueva que tienen ciertas prestaciones. Ver una placa de concreto como la hago, la vuelvo un suelo natural. Sobre una placa de concreto ponemos una serie de capas que emulan las funciones que tiene un suelo natural. Las estrategias de diseño, los conceptos de diseño cambian porque debemos adaptarnos a ellas y no los materiales adaptarse a lo que nosotros como arquitectos tal vez queremos. Con la práctica, digamos, y con los proyectos uno tras otro se han venido aprendiendo de los procesos y de cómo se puede mejorar y cómo se puede aprender, cómo aprendemos más de vegetación, cuáles son las mejores condiciones para un sustrato u otro. Podemos hacer con tecnología nacional, con materiales nacionales, con vegetación nativa, el mismo sistema con las prestaciones que hoy en día estamos disfrutando. La cobertura vegetal es una estrategia muy interesante para garantizar que se mantengan las temperaturas al interior de las casas, de los edificios. Con esta cubierta verde lo que hice fue mantener la temperatura interna de la casa estable, de forma tal que en noches muy frías en el interior no se siente el frío y en los días muy cálidos en el interior no se siente el calor. No hay calefacción, no requiere en tierra caliente ningún tipo de ventilación. Eso se les vuelve directamente un ahorro en consumo energético muy alto y pues que en ciudades como en la costa, acá, sería muy optativo este tipo de sistemas porque reduciría mucho el consumo de, digamos, energético. Si se tiene instalado cubiertas verdes en zonas con altas temperaturas, lo que hace la cubierta verde es un aislante térmico y puede llegar a utilizarse en menor cantidad el sistema de aire acondicionado. Esa es mi experiencia y yo le vendería la idea así, con el ahorro a largo plazo.
El agua lluvia tiende a ser un problema muy alto en las ciudades, y en ciudades como Bogotá son críticas. Entonces, cuando tú tienes cubiertas impermeables, estamos aportando el agua para inundar el río Bogotá, el río Magdalena y todas las cuencas que están conexas a este tipo de cuencas hidrográficas. El interés de mi investigación es intentar disminuir las inundaciones en la ciudad, implementando las cubiertas verdes en las cubiertas de algunos edificios ya existentes y nuevos. Se puede llegar a disminuir la cantidad de agua que escurre por las tuberías cuando llueve. Esos son otros beneficios que se tienen al instalar las cubiertas verdes masivamente en la ciudad. Ya no se inunda la ciudad y el tiempo de vida útil del alcantarillado que ya está instalado actualmente va a ser mucho mayor. Un sistema de cobertura vegetal, casi el 80-90% del agua se queda en la cubierta vegetal y el otro 10% va drenando lentamente, alivianando este sistema. El sustrato es la materia prima con que la vegetación pues sobrevive en nuestras cubiertas. El sustrato que utilizamos acá es un sustrato ligero que se compone un 60% en escoria de carbón. Es este material que podemos encontrar acá. Esto es lo que hace ser ligero el sustrato. Otro de los materiales es la arena de río, la que encontramos allá, la arena de río que se utiliza común para la construcción, para los concretos. Cascarilla de arroz, la tierra negra y finalmente un material que se conoce como lombricompuesto, o lo que nosotros le decimos humus. Es un procedimiento muy sencillo, básicamente es mezclar estas cantidades en unas proporciones según el tipo de vegetación y el tipo de cubierta que se vaya a ejecutar. Algunos de los componentes del sustrato provienen de desechos o bien de demoliciones, de obras, o bien desechos de industrias de alto horno como escorias, etc. Entonces hay un componente de reciclaje dentro de la composición de los sustratos. Las personas piensan que una cubierta verde y piensan automáticamente en que la raíz está entrando por la cubierta y pues que se les va a meter el agua, cuando todo lo contrario, una cubierta verde lo que estás garantizando que el agua no se le meta, porque estás poniéndole una protección a tu impermeabilización adicional. Este es nuestro producto, esta es la membrana de impermeabilización. Esta es la que nos va a garantizar pues que no se nos filtre agua a las zonas aledañas al producto. Esta es la lámina de drenante. Esta se instala directamente sobre la membrana, sobre este va el geotextil, que es este material el que observamos acá, que nos retiene tanto las zonas con sustrato o las zonas de grava. Me imagino en todas las cubiertas que todo tendría cobertura vegetal. Cada metro cuadrado de una cobertura vegetal es la que produce el oxígeno que necesita una persona al año para vivir. La fauna, flora, que en algún momento se fue en esta carrera de construir sin sentido, está retornando nuevamente, estamos retornando un hábitat, aves, insectos. Tendría muchísimas ventajas. Ese escenario ideal sería algo muy emocionante para vivir. Seguir construyendo vida a través de este tipo de tecnologías.